Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! O'Brien, estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Camp Creek. Aquí no hay nada. Espera. Mira que pasa un botón. Igualita que la mía. Vale. Un equipo de campo está al caer. Ya sabes qué hacer. Cambio y corto. Sí, ya sé qué hacer. Intentar que no me peguen un tiro mientras soy tu puñetero, mirón. Señón corto. Dice, ¿qué te está pareciendo el juego? Hasta el momento yo me lo compré nada más salir y fue una locura. ¿Estás ahí? Sí, ¿y de qué iba eso? Cuando hablamos, parecía que te estabas meando. ¿Tengo que cogerla o no, no te cogerla? Ah, tengo que andando para adelante, ¿no? No es vale, está nada, allí. Te lo dije. Hay gente. De momento el juego muy chulo, tío, muy chulo. Tiene muchísima, no sé, variedad de todo, muchos zombies, las hordas están muy guapas, le meten un puntito extra. Y me callo, ¿vale? Perdón. ¿Sí? Tampoco es que tenga elección, ¿verdad? Este grupo no es de mi unidad, no puedo rastrearlos en esta operación. Necesito... Que les coloquen un rastreador, sí, sí. Oh, ¿y quieres que espíe al tipo con el traje espacial blanco? Vale, ¿algo más? Sí, que no te disparen. Te... Me vio. Has dejado la radio abierta antes. No pienses que estamos bien. Bueno, es igual como te haces. Yo soy el que se junta. Todo bien. Todo despejado. Ah, qué bien. Unos soldaditos marchando en contra. Eso es. Vosotros me sí. Me cago en 10. No ha visto nada, gracias. Ha pesado, ¿no? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Paneso, corre! Vale, tenemos que ir para arriba. Vamos a suponer que puede ir por aquí. ¡Corre! ¡Soy! Como el viento en la noche. Como la oscuridad en el día. Ya sabes que yo soy el sigilo hecho persona, ¿vale? Alias, soy más malo que mi padre cuando iba... Vale, está aquí. Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fácil. Me lo pasa fotopapas. Fotopies. Próximamente. Las uñas son menos similares a en mi... ¿Cómo se llama? Mi OnlyFans. Y para el segundo mes, el pie izquierdo. El estudiante de biología armado. Algo parecido. Ah. Así que lleva joyas. ¿Qué importancia tiene? Tío, ¿le vas a tonto ese tío? Estas cosas llevan ahí fuera 2 años arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. ¿Has oído eso? Sí, corre, corre, vete para allá. ¿Dónde va ahora el tonto este? Ah, ¿que se ha ido para atrás ahora? Me cago en 10, tú. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante 2 años. ¡Hostias! Tío, está... Joder, chico, pero es que... se ha ido a tomar por culo. Madre santo, bendito. Venga, va, otra vez. ¿Hay que hacer otra vez este? No, solo tengo que ir para allá. Venga, va. Tira, sí, tira para allá, corre. Joder, macho, no me va a dejar, Tira para allá, hombre, tira para allá. Vale, claro, tengo que marcar de nuevo. Sí, venga, tú, venga, tira para allá. Tío, y aquellos no vienen ahora. Ahora este se viene para acá, tonto, los huevos. ¡Corre! Pasa nada, pasa nada, pasa nada. Eran 5, ¿verdad? Si no recuerdo mal. ¿Has oído eso? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Deténgase! ¡Venga ya, hombre! Vale, vale, ya. Tengo que ir por adelante. Tengo que ir por adelante, gente. O sea, no sé por qué tengo en mi cabeza. Tengo que ir para atrás. No sé muy por qué, pero soy imbécil, tío. O sea, no sé por qué tengo en mi cabeza de que tengo que ir por aquí atrás. Y no por aquí atrás, tío. Venga, otra vez la conversación, venga. Venga, otra vez. No se me pasa esto, ¿no? No.
Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los están menos contraídos. Las uñas son menos. No sé por qué se me complica tanto, tío. Mordidas. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que otras armas que tengo. No le puedo pegar un porrazo. ¡Pum! Ah, el estudiante de biología armado. Sí. Ah, el estudiante de biología armado. Así que lleva joyas. ¿Qué importancia tiene eso? Full de pasito, venga, full estas de pasito. Cosas llevan ahí fuera dos años arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años. Póngalo en el libertad y verá lo que pasa. Vale, vale, veo por dónde va. Este reloj parece nuevo. ¿En serio? Eso... eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... ¿Que se lo ha puesto? Hostia, puta, pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están, pero... Igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. No joda. Sí, sí. No jodo. Mire la ropa que... Tío, es que tengo que estar ultra cerca, ¿eh? Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo. Pero la mayoría la llevan cubierta de mierda, ¿veis? Sí, es asqueroso. ¿Otra vez? Sí, bueno. ¡Hostias! ¡Deténgase ahí mismo! No quiero problemas. Pero vamos a ver, tengo que estar ultra cerca de ellos, tío. Esta es complicada, ¿no? Es que, a ver, soy malo, sí. Pero esta es complicada, ¿de qué cojones? O sea, literalmente tengo que estar detrás suya, ¿eh? Pero literal. Es de locos. O sea, precisión milimétrica. Precisión de cirujano, tú. No era mi turno en la lista de trabajos. Siempre quejándote. O sea, es... Pero vamos, coño, no puedo estar a más de 16 metros, tú. Joder, hermano. Venga, otra vez. Nota de campo 2068. Uf. Un sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los tendones de manos y dedos. La siguiente era bajo dificultad, que no sé qué dificultad lo tengo, tío. No sé si es que lo he subido o algo, no sé. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdone, no he podido evitar escucharlo. Ah, el estudiante de biología armado. Sí, algo parecido. Así que lleva joyas. Le vendrá para acá, ¿no? Tiene eso. Estas cosas llevan ahí fuera dos años arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años. Póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, vale, veo por dónde va. Este reloj parece nuevo. ¿En serio? Eso... eso significa... Vale, pues suerte, ahora los he marcado todos, ¿vale? Este sujeto, o hace poco que se lo ha... ¿Que se lo ha puesto? Hostia puta, pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están, pero... ¡Márcate, márcate! Con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez. Las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. No joda. Tengo que dar por aquí, por este lado derecho, creo. Mire la ropa que lleva. Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo. Pero la mayoría la lleva cubierta de mierda, ¿veis? Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un babuino. Joder, macho. Nada, no puedo. Y claro, se va para allá. ¿Has oído eso? La verdad es que sí, hasta los huevos del babuino de los mamá que los parió, tío. Es que es de locos. Es que es de locos. No, al final, si no, si tendré que ir por la izquierda. Si esto es a base de ensayo y error. ¡Corre! Nota de campo 2068. Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. A la izquierda, a ver. Tendones de manos y dedos están menos contraídos. Las uñas son menos similares. Ahora pues tengo fácil en principio. Se trata que si es uno tuyo, es que me pone los nervios, tío. Su ropa está menos raída y desgastada que... Perdone, no he podido evitar escucharlo. Ah, el estudiante de biología armado. Sí. No me deja marcarlo, tío. Así que lleva joyas. Venga, va. La definitiva. Estas cosas llevan ahí fuera dos años arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años. Póngalo en libertad y verá lo que pasa. Venga, ahora y para allá. Vale, vale, veo por dónde va. Este reloj parece nuevo.
¿En serio? ¿Eso? Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... Que se lo ha puesto. Hostia puta, pensaba que todos estaban... Como una cabra. Vale, de momento vamos bastante bien. Pero, igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. ¿Joda? No jodo. Mire la ropa que lleva. ¿Está? Casi limpia, ¿eh? Bueno, hay arbustos por bueno, aquí. No, no del todo. Ah, o sea, me pero está, está en esto, pero ya está. Cubierta de mierda, ¿ves? ¿Ves? Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un babuino durante 2 años. Se ha preguntado... ¡Ay, no pare! ¡O dispararemos! Vale, vale. Ya. ¿Cómo cojones hago esto, tío? ¡Ay, Dios santo, bendito hermoso! Esto por la izquierda, que no puedo ir por la izquierda a tope. Que está el tío mirando hacia mí. Es que mira, ¿has visto la piedra? La última piedra que he tirado era el tío mirando hacia esa posición. O sea, no puedo ir por la izquierda. Si el tío mirase hacia dentro, sí que podría ir. Pero es que el tío mira hacia atrás, vaya. Es que es rarísimo, tío. Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los tendones de manos y dedos están menos contraídos. Las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas. Tengo que estar literalmente cerquísima suya. Y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdone, no he podido evitar escucharlo. Ah, el estudiante de biología armado. Déjame marcarte, déjame marcarte. Así que lleva joyas. Tengo que estar literalmente en uso. Estas cosas llevan ahí fuera 2 años, arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante 2 años. Póngalo en libertad y verá lo que pasa. Venga, después de muchísimos intentos, esta va a ser definitiva, va. Este reloj parece nuevo. No puedo estar a más de 15 metros. Y en 22 metros se... Cuidando a este sujeto, o hace se fracasa. Que se lo ha puesto. Hostia puta, pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están, pero... Tira para. Los pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez. Las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. No joda. No jodo. Mire la ropa que lleva. Vale, a este tengo que quitar. Tengo que cambiar a este. Bueno, no te vale, ese. Mira, si he tirado a este para atrás, en principio sí que lo hago. Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un babuino durante 2 años. Dios. Se ha preguntado por qué hay ahora sí. Se escucha todo bajito, ya está, en principio. Se escucha todo bajito. Bueno, tenemos el título. No puedo escucharlo bien, pero bueno. Por fin, se acabó, por fin. Bueno, lo que significa es que unos engendros se despiertan temprano, se duchan, se visten, se ponen su reloj de oro favorito, le dan un beso a su mujer y salen por la puerta para pasar un divertido día comiéndonos y cagándose encima. ¿Por qué cojones malgastan el tiempo con esta mierda? Uf, espero que lo tengas, O'Brien. Vale, ahora solo tengo que largarme. Adiós. O'Brien, ¿estás ahí? O'Brien. Vale, por fin. Let's go. Sí, estoy. He colocado un rastreador y tengo los datos. El investigador era hombre o mujer. Mujer. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Era hombre o mujer? Voy a esperar a que me diga esto antes de meter. Era una mujer. No sé su nombre. Vale. Ya te diré algo. Corto. Vale, ahora sí. Madre mía, tu bella misión de los huevos. Está en 94%, esa de aquí. Vale, por la carretera, encargo de la historia. 1,9 kilómetros, que ni tan mal. Si estás tú que vas a pasar por aquí, ya pega un pedazo de atajo. Pero todo, estamos en la zona del sur, se estoy viendo, ¿no? A ver. Ah, sí, bueno, sí, estamos en la zona del sur, pero hostia, cómo está tan nevado, tío. Ah, han llegado el invierno. A todo. Oh, qué guay. Mira, ha estado todo nevadito, gente. Madre mía, mira cómo estoy de nieve. Guapo. Qué chulo. Ah, sí, mira, llega el invierno a todo esto. Qué guay, tío. ¡Woo! A todo culo. Por fin.
Mira qué chulo. Todo nevadito. Fíjate, no se ve que estaba nevado, De hecho, la primera vez que vi el tema de la nieve y tal, era porque me fui al sur y ahí vi nieve. Digo, ah, pues mira, digo, qué guay. Aquí en esta zona está nevadito, tío. Vale, aquí me dice de pasar por el pueblo. No voy a pasar por el pueblo. Es que el pueblo te ralentiza muchísimo, tío. ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado el oso, tío! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado, tío! Gasolina, tenemos bastante. ¿Por qué me va así de lento, tío? Ah, porque me hace como si estuviera dentro del poblado, tú. ¡Qué susto me ha dado el oso, tío! ¡Su puta madre! Vale, en verdad podremos ir con él esto, ¿no? Ah, que es arriba del todo, crack. No tengo gasolina. Pues paso por esa gasolinera, pillo gasolina y hago el viaje rápido. Tío, ¿cómo me puede haber asustado? Ay, me ha mirado todo ciervo. Ciervo cruzando. Bueno, supongo que ya no tienes que preocuparte del tráfico, ¿eh? Toma. Que le pego, tú. Pero muchísimas gracias a Tef Hate. Welcome, welcome, compañero. Que suena para ahí, tío. Muchas gracias, compañero, por ese pedazo de Prime. Tef Hate. ¿Cómo suena, tú? Aprovechalo. Ahí va, aguantazo. No me lo cometo ya, en verdad. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Estoy yo igual que en plan. ¡Me cago! ¡San pito pato! Ande que cargarse un ciervo para nada más que cogerle. Se supone que es carne, pero no le coge nada apenas, tío. Un poco, no sé, ¿no? O sea, que lo matas, quítale lo máximo posible, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Me estoy ajustando salvaje, tío. ¿Me ha quitado cuánto? ¿Uno de carne? No sé, un poco XD, ¿verdad? Vale, vamos a pasar por la gasolinera. Cogemos la gasolina y hacemos el viaje rápido hasta... Es por aquí, ¿verdad? Es justo por aquí delante, vale. Y hacemos el viaje rápido hasta allí, porque está justo en la punta de arriba del todo. Mira qué guay todo nevado, ¿eh? Me gusta, me gusta. Hacemos la gasolina rápido. ¡Joder! ¿Qué pasa, coño? Soqueadores, bien, sí. Me espera. ¡Voltereta, voltereta, voltereta! ¡Ahí bajas! Está el otro, vale, he visto ya algo, ¿no? Me parece. A uno detrás. Métete ahí. Vale. Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Facilito, facilito. Vale. Pensaba que este grande no había muerto. Porque pensaba que tenía algo tocho, en plan un casco o algo, ¿sabes? Por eso no lo mataba de una. Vamos a ver si hay gasolina por aquí. Tengo los cócteles listos. Vale, vamos a elaborar los que podamos. Solamente uno. Vale. Y a ver si hay gasolina por aquí. Así hacemos... O sea, nos esquivamos todo esto, ¿sabes? Porque vamos a necesitar sí o sí, porque tenemos un poquito. Qué poco me han durado, ¿no? Facilito. ¿Cómo se nota ya que estamos aquí a tope, Esto es para... Aquí no hay gasolina, ¿no? Me refiero. Aquí solo se puede quitar chatarra y tal, ¿no? Ah, no para nada, perfecto. Ah, bueno, sí, pero está al máximo. Pues no hay entonces, ¿no? Si me está viendo. Tengo un poquito igualmente. Vale, pues a ver si hay por el camino. Debería haber. Ah, con la moto puedo acercarme a la gasolina y carga. Eso no lo sabía, a ver. ¿De curarme? Hay un tirador, hostia puta. ¿Dónde? No me jodas. Debería parar a por gasofa. ¿Pero carga solo esto? ¿Cómo funciona? Es que no aparece nada. ¿Ves? No sé si se repuesta solo o qué pasa. No. Me quedo arriba. Ah, mira, sí, me aparece ahí, mira. Vale, entiendo, joder, macho. Ah, ni se baja de la moto, perfecto. Vale, esto no lo sabía, tío. Dice, montai redonda. Círculo toda la vida, vaya. Mira qué guay, se va a estar ahí incluso. Fede, pues esto no lo sabía, tú. Mira que llevo horas y horas aquí, Vale, ahora sí que sí, podemos. Una cosa, ¿gasta mucho más el viaje rápido? ¿O gasta exactamente lo mismo que si lo hubieras hecho tú andando en línea recta? Es que no sé si es que gasta mucho o lo que sea, ¿sabes? Vale, si nos evitamos todo el camino este, tío. He visto algo. Hostia. ¡Ascendentes! Mierda. ¡Dale una buena! Puta madre, tío.
He cambiado la pistola a ver si tenía silenciador, pero no tenía, tío. No, no lo he comprado, parece ser. ¿Gasta lo mismo entonces? Súbete a la moto de Boozer. Otras plantas que hay aquí, tú. Súbete a la moto del Boozer este. Allí. Mira, espérate, hay gasolina aquí. Ah, bueno, claro, si voy a coger esta, ¿qué más me da? ¡Uy, el glamutino! Espérate, ahora no me dirá que me quede con esta, ¿no? Después de toda la inversión que le he hecho a la otra. Vamos, que estoy ilusionado con la otra ahora. Esperemos que no, la verdad. ¿Te imaginas, tío? Que preparo mi moto y a tope, no sé qué, y ahora me la cambio por esta. En plan, ¿para qué voy a quedar esta mierda, tío? La mía, aunque esta sea mejor. Bueno, si esta es mejor, me la quedo. No creo. Bueno, en verdad, Boozer. Bueno, ¿puedo conducir con una mano? ¿No tiene el embrague? Bueno, lo tendré en el pie, ¿no? Bueno, claro, puedo tener el embrague y el cambio de marcha en el pie. Te he traído algo. ¿Pero qué cojones? Ah, pues no. ¿Has subido por mi moto? No quería que Cobb la cogiera y la desguazara. Dios, Dick. Bueno, lo hice por si... Hostia, pero bueno, es la mano derecha. Pensaba que era izquierdo, tío. A un tullido como tú ya no le va a hacer falta. Joder. Gracias, hermano. Es lo único que echo de menos. Claro, tío, no puedo acelerar. Montar por la carretera. Voy a darle un pasillo, yo creo. Mira, ahí se ha venido abajo, tío. Después de que haya visto eso, en plan subida, que no puede volver a hacerlo. Ahí sí que se ha venido abajo. Dick, Adi quería que te dijese que ha pagado a unos hombres para que traigan tu moto. Está en el taller. Bien, gracias. Menos mal. ¿Qué? ¡Ole! 100%. Confianza, por cierto, subí a nivel 2, ¿vale? Pero eso puede hacer más cositas. Vale, 100% de esta recompensa es mi hermano. Detalles únicos. Vaya moto de Cani, ¿no? Vaya moto de Cani, tío. Vaya señor de Cani que me ha desbloqueado, tío. Yo me quedo con el que tengo, que es el de God of War ahí de mi Kratos a tope. Mira, de locos. Vale, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo es hoy el nuevo diseño. Mierda de la buena. Sí, pues topa, tío. ¿Cómo va eso? ¿Vas? Era aquí. No, era aquí. No, este no era aquí. ¿Cuál era, tío? No me acuerdo dónde era, gente. Reparar, repostar. Ah, que... Hostia, me podía haber echado la mierda esa allí. No, no era aquí. Ah, es este, coño, este era, perdón, este. A ver, mira, tenemos esta. Esta, al principio se ve en plan todo borroso, pero luego se pone todo nítido. Este es el que tengo yo ahora. Tenemos esta. Concrete. Esta está guay, tío, en verdad. Esta está muy guay, eh. Esta es un pulpo. Tinta calamar. Esta está muy guapa, en verdad. Vale, Horizon Zero Dawn, que esta se la puse durante un día, pero se la quité. Safe Filter. Vamos a ver. Mira, desde Stranding. Vamos a ver la que me ha mandado ahora, ¿vale? Esta es la que me ha mandado. Ah, pues esta guapa, me la quedo. Pensaba que era diferente. No, no, está guapa, tío. Así en rojilla. Vuelve si te acuerdas de lo que quieres. Mira, Pacho Motasa. Mira, Pacho Motasa. Hasta luego, Dick. Vamos a tener sucio todas las herramientas. Vale, tenemos que ir arriba del todo, entiendo, ¿no? Perdón, se me confundo. Aquí. La misión es esta. Ah, es un... no, esto es un encargo. ¿Y la misión? Ah, me imagino que tendré que andar o hacer algo de mientras, ¿no? Vale. Vale, sí, de momento no me ha aparecido ninguna misión. Vamos a explorar por aquí un poquito. Y ya me iré dando cositas. De hecho, voy a meter munición a tope. Deacon, me alegro de verte. Sí, yo también. Tú eras. Hoy se te ve bien. Ahí está. Excelente. Y los estos, gente. Mira, tengo 7500. Inventario lleno. ¿Cómo que inventario lleno? Ah, ya tengo el esto hecho. Sí. No me sé, Antonio. Vale, las misiones principales en principio de momento no tenemos ninguna. Pero ahora nos darán las misiones, intuyo. Deja que te abra. En cuanto hagamos un par de vueltillas por ahí, en plan, pasa un ratillo, nos dan la misión. Pero todo, ¿veis lo que pone abajo ahora de lo de la gasolinera? Abajo a la derecha. Eso es porque podemos recargar todas nuestras municiones, o eso creo, vale dos veces. Señor, con la moto, ahí estamos. Aquí Mark Copeland, a Deacon St. John. Hey Cobb, ¿qué tal? Viendo cómo estás. Mis hombres subieron al monte O'Leary el otro día. Se encontraron un refugio montado en una torre de vigilancia del servicio forestal. ¿Ah, sí? Sí, señor, eso dijeron. Estaba abandonada, pero la cosa es que quien viviese allí se dejó una moto... buen estado,
por lo que parece. ¿Una moto? ¿Otra moto? ¿Para qué voy a ir a ver más, tío? Pero no solo eso. Lo bueno es que subieron hoy. Un guantazo. Dale, fuerte, amiga. Así explota. Dale, no, si al final. Acaba con el perro. Ya pedazo, amigo, estaba aquí un poco liado. ¿En serio? Pero no solo eso. Lo bueno es que subieron hoy para cogerla y ya no estaba. Eso da que pensar, ¿eh? Mira, Cope, esto es alucinante, pero. Espera, lo fascinante de verdad es que juran que la moto. Era de bueno, la Buzzer. Se parecía mucho a la que llevaba Buzzer. Vale, a ver si me aclaro. Cope, subisteis al monte O'Leary. Creísteis encontrar la moto de Buzzer y lo primero que pensasteis fue. ¡Ey! ¿Y si volvemos y la mangamos? Reciclamos, Dick. Pero no, eso fue lo segundo. Lo primero fue. ¿Qué pasó con Buzzer? Manny dice que no lo ve hace tiempo. No lo sé, cuando lo vea, le haré. Sigue hablando, hombre, sigue hablando, no te preocupes. No lo sé, cuando lo vea, le haré saber que lo echas de menos. ¡Corto! ¿Ya está? ¿Era eso? Vale, pues vaya, ¿no? O sea, me querían mangar la moto, tú, el amigo. O bueno, mal. Vale, tenemos dos misiones que hacer por aquí. Una es esta, granja de Iron Mike. ¿Otra vez? Ah, no, esto simplemente. No, no, esto simplemente que es el lugar, ¿no? Vale, la misión es esta. Vale, vamos a poner. Si acaso este. Esperamos. Que si me manda una misión de camino, perfecto, ¿eh? No quiero hacer. ¿Estás? Esta era. Sí, Adi, ¿qué tal? ¿Puedes pasarte por la enfermería cuando puedas? ¿Pasa algo? No, solo quiero hablar contigo. ¡Que voy! Era aquí, ¿verdad? Era aquí, sí. Mira, estamos aquí. ¿Esto es el campamento? No, si el campamento es esto. Ah, este es el campamento. ¿Y esto qué es? Ah, la granja Iron Mike. Wow, vale. Ahora, ¿es que si seguro que queréis viajar? Ah, no, no, no quiero omitirla. Hombre, vamos aquí, vamos aquí. Quítame, mierda, quítame esa mierda. Gracias. Vale. Sí, vale. ¿Ya está? Era esa la conversación que me iba a poder omitir y no iba a poder escucharla. Váyatela. Ok, pues nada, si lo sé, me quedo ahí cerca, tú. Pero tal cual, ¿eh? Si lo sé, me quedo ahí porque, coño, no se ve que era esa la misión. ¿Ves? Es este, otra vez. De hecho, si lo sé, no me voy de la puta granja, tío. Cosas de la vida. Creo que es algo que. Fíjate, no he visto hasta ahora ningún punto negativo. O si lo he visto, pues bueno, no sé ahora mismo cuál es. Pero un punto negativo de este juego es que hay veces que tienes que dar una vueltita para que te vuelva a dar una misión. En plan, tío, ¿por qué? ¿Sabes? ¿No me lo puedes dar el tirón? No sé, tío. Abrime, este doctor. Es legal. Este por aquí. Vale. Mierda, he quitado que no era. Que quiero quitar la otra, la de arriba. Este. Vale. A ver qué me dice aquí la amiga. Deacon, ¿tienes un momento? ¿Cómo está William? No le he visto. Buzzer, como estamos cualquiera, sobreviviendo. Sí, bueno, ya le va mejor que a la mayoría. Sí. De hecho, dice, ¿soy escucha, el único que la voz de Deacon le recuerda a la de Daryl de Walking Dead? ¿No es la misma? Eso que voy a buscarlo. Bueno, perder un brazo es un gran cambio. Deja atrás la vida que tenía. No era una gran vida, Adi. No creo. Eres que la su amigo. Mucho de menos. El único que le queda. Sí, es el mismo, Claudio Serrano, sí es el mismo. Por eso te recuerdas, porque es el mismo, vaya. Son los mismos actores de doblaje. Sí. Es que, fíjate, ha hecho tantísimas cosas importantes. Claudio Serrano, que prácticamente está en todos lados, ¿eh? Ha estado Batman. Ha hecho esto. Ha hecho publicidad, ha hecho todo, tío. Vivirá, seguro. Ve hasta la ubicación. Venga, vaya, vamos. Me gusta el esto nuevo, ¿eh? El diseño que me ha puesto. Está guay. ¡Get tú! Verá, me encargo. Yo lo veo, dice, como un motivo para no ir tan rápido del juego y disfrutar las demás historias. Ya, pero a mí, por ejemplo, que las demás historias. Es que, claro, entiendo, ¿vale? El motivo por el cual están hechas. Pero para mí, por ejemplo, que solo voy a hacer las misiones principales, porque las misiones secundarias, al menos yo, las hago fuera de directo. ¿Por qué? Porque suelen ser más aburridas, suelen ser algo más repetitivas, suelen ser literalmente para rellenar, ¿vale?
Entonces pues eso, que me meta un poquito así de de esperas entre una misión principal y otra, ¿sabes? En fin, si vamos a pasar a veces por este lado, o sea, madre mía. Madre mía. Pero esto, gracias al que me ha dicho lo de la gasolinera ahí, que pues no se ve ese truquillo, ¿sabes? Para hacerle la gasolina sin bajarme de la moto siquiera. Y encima es una gasolinera, o sea que yo digo, joder, es una gasolinera y no puedo echar gasolina porque no hay barriles de eso. ¡Derrape! ¡Tómale! Pero sí, es un buen juego, quitando esas cosillas que en este caso solo me imagino que son malas para los streamers que van a por las principales. ¿Este es malo? Ah, no, pensaba que era malo, tú. Haz la granja de Iron Mike. Guapa, ¿no? En la zona esta aquí de asedio que tiene. Guau, estaba súper mal ubicada, también te digo. Está muy mal ubicada. Deja que te abra. Se le pueden hacer una emboscada de ahí arriba y cargas a todo el mundo. Casi me cago encima, ha dicho ese tío. Espera, me encargo. ¿Otra vez vas a abrir? Ah, que la han metido aquí a trabajar. La Buser, ¿cómo va el curro? Me lo paso de puta madre, ¿no lo ves? Hasta luego. ¿Es una misión? Encontrado un anzuelo viejo. No sabes cómo acabó enterrado aquí. ¿Qué cojones? ¡Ey, Buce! ¿Qué tal va el trabajo? Me lo paso de puta madre. Hasta luego. Ok. Vale, otra vez para allá, no sé. No sé, pero este tipo de misiones. Estos son, tío, estas son putas misiones de. ¿Sabes? No sé, de. De relleno, Nadie, ¿sabes? ¿Estás ahí? Sí, estoy. Por ejemplo, esta. Esta hubiera estado muy bien, esta misión, si hubiera estado incluida dentro de otra, ¿vale? Para que te diga, pues mira, ves a ver esto. Por ejemplo, en el momento que he ido hacia allí, coño, que me diga de ir hacia la otra de tirón y no me la pase, ¿sabes? Que no, que me he pasado esa y ya está. No sé. Yo también. Cuando vino parecía, no sé, enfadado. Me he perdido. Mira, lo mantendré vigilado. Me aseguraré de que no haga ninguna estupidez. Veré qué puedo hacer, no lo sé. Hazlo, Deacon. Hazlo, Deacon. Lo apreciará mucho. Corto. No es lobo, tú. El lobo que parece un Warhawk. Me lo guardo, eso lo haré yo. ¡Ay, va! ¿Qué dónde va, chaval? Ah, por culo. ¿No puedo quitarle cositas? Ah, ¿no puedo quitarle nada a los lobos? No. Vale. Esto es Radio Oregón Libre. A tomar por culo. No, no estoy de humor. Choco, tú estás lindo. No, no hago misiones secundarias, las hago fuera de cámara. Para eso, para farmear, conseguir puntos de habilidades, etc. Pero sí, dice, ni la Biblia tiene tanto texto. Joder, es que es un poco F, ¿sabes? En plan, coño, dime. Yo qué sé, que sea una sola misión y que vaya de un lado a otro, ¿sabes? No que me vaya aquí, me dé la misión por concluida, vaya al otro lado, me la dé por ese, está en plan, tío, ¿sabes? ¡Abre, imbécil! Espera, lo conozco. Abrid. A veces pienso en los engendros, ¿sabes? Sí, muy bien. Y no sé, gente, la dice... La Sacanier no la he jugado, no creo que me guste, la verdad. No sé, ese tipo de juegos así más... No sé. No sé, también, no sé cómo se llaman, tío, ese tipo de juegos. Pero no tiene pinta. De hecho, sería un juego más para jugar yo fuera de cámaras que para directos o vídeos. Tal cual. Son de esos juegos que si se disfrutan, en mi caso, es tranquilito de chill, ¿sabes? Mientras haces algo de fondo.